En los tiempos de pandemia ha hecho que de alguna manera eh, se tomen nuevos protocolos considerando de evitar la aerolización a causa del virus, bien. Este, bueno, una de las premisas que tenemos que hacer antes de poder acercarnos, a ayudar a una persona que la veamos caída, que vemos que tiene compromiso del nivel de conciencia, es determinar el nivel de un espacio seguro, es decir, se habla de seguridad en la escena, la seguridad en escena. No solo es el riesgo de electrocución, no solo es el riesgo de violencia social, sino que hoy en día hay que considerar si la persona que está desvanecida, caída, tiene su barbijo correspondiente. En no tenerlo, al no tener el barbijo, podemos utilizar una prenda, sí, podemos utilizar una prenda para poder tapar la vía aérea de la persona. Lo importante. En este evento es que hay que evitar la aerolización. Como nuestro colaborador tiene un barbijo, le voy a sacar la prenda que le puse sobre el rostro. Pero es importante pensar primero en seguridad de la escena. Bien, esto en cuanto a la víctima caída. Después, segundo, ¿sí? nosotros, aquellos que van a intervenir en, en, en la situación. De, para poder ayudar a la persona, para poder ayudar al individuo que tiene compromiso del nivel de conciencia, porque hasta ahora no nos pudimos acercar. Es importante, Mariel, barbijo, guantes, ¿sí? esto es fundamental, ¿sí? no nos podemos acercar si no tenemos los elementos seguros. De hecho, el protocolo en la intervención del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en sus ambulancias para prehospitalario, tiene un bolso con barbijo, N95, camisolín, ¿sí? guantes y alcohol, que son las, los elementos fundamentales para poder generar un espacio seguro. La idea es resguardar a tercero, resguardar al equipo interviniente y resguardar a la víctima a la cual necesita de nuestra ayuda. Una vez que determinamos, una vez que determinamos que la escena es segura, que no hay riesgo de electrocución, no hay riesgo. De violencia social, eh, tiene su barbijo puesto o pusimos este, algún tipo de elemento tapando la vía aérea y sumado los elementos que nosotros utilizamos de bioseguridad, barbijo o guantes, nos acercamos a la víctima primero para determinar el nivel de conciencia. Bien, vamos a tener que hacer primero determinar el nivel de conciencia. Para determinar el nivel de conciencia, primero hay que hacer el estímulo verbal, es decir, ponerse cerca del individuo, asumir de que la persona puede ser hipoacúxica, es decir, sorda, y se le tiene que hablar en voz alta. Señora, señora, necesita una ayuda, no responde, bien, ahora pasamos a la segunda etapa, que es la estimulación dolorosa, bien, no se golpea a la persona, no se lo estimula de ninguna manera que pueda mover la columna, ¿sí? lo que se debe hacer es tomar de esta manera, ¿Sí? clavícula, línea media. ¿Dónde se hace el estímulo doloroso? Línea clavicular media, por encima de la línea clavicular, en la fosa clavicular, de ambos lados pasa un, un paquete básculo nervioso y se debe hacer presión digital. ¿Sí? ¿Hasta qué extremo? Hasta que el fuerte, ¿sí? sin mover a la persona, estimulando fuerte para que, por lo menos, si la persona tiene un nivel de conciencia y puede responder, al menos haga una inspiración profunda. Una vez finalizado la estimulación verbal, la estimulación dolorosa, ¿sí? y la persona no responde, inmediatamente se lo, puede, se lo tiene que meter en el sistema. Si tienen personas las cuales están observando el evento, es importante identificarlo de alguna manera por su campera, su color de remera, y le dicen, por favor, usted... Marque el 107 o el 107 para que lo tienen que saber los niños menores de edad porque no, no se van a olvidar. Esto es claro: el 107 para los menores de edad y el individuo adulto, señor. Marque el 107 y no se debe ir. ¿sí? Por favor, no se vaya. ¿sí? Es importante que, que si hay personas observando la situación que, estamos, que está sufriendo la víctima de identificarla por su color de remera, su color de campera y pedirle que sea solidario, que marque el 107, que deje en voz alta y que no se retire, ¿sí? porque hay que darle la ubicación geográfica exacta y seguro que del 107 vamos a tener una respuesta específica con respecto a un RCP telefónico. ¿sí? El, el sistema de atención prehospitalaria cuenta con un profesional de guardia, ¿Sí? El cual seguro va a tomar ¿sí? las riendas de la situación, tratando de calmar a las personas que están interviniendo y haciendo el repaso del RCP telefónico. Una vez eh, colocado dentro del sistema y determinado el nivel de conciencia, lo que debemos empezar inmediatamente es las maniobras de RCP, la cual consisten en una compresión continua ¿sí? y rítmica. Es fundamental dejar claro que nosotros estamos supliendo al corazón como bomba. Esto es fundamental. La función nuestra es suplir al corazón como bomba. ¿Qué es importante remarcar? ¿Sí? ¿Dónde vamos a hacer el masaje? Antiguamente se hablaba del reborde costal, apéndese sifoide, 2 dos de 2 dos por encima y se colocaba el talón de la mano. Bien, eso salió. La otra era la línea media mabilar. Salió. Hoy la recomendación. ¿Sí? Para el año 2021 y viene esto del 2015, es el centro del pecho. ¿sí? ¿Dónde vamos a hacer el masaje? En el centro del pecho. Una vez, para poder comenzar a hacer el masaje cardíaco, debemos colocar las manos en posición adecuada. Bien, por favor. Se debe entrelazar las manos de esta forma y se debe colocar se debe hacer la presión únicamente con el talón de la mano. Bien, esto es la superficie que tiene que apoyar sobre el centro del pecho. Bien, es importante los brazos que estén extendidos y trabados, porque la fuerza no se va a hacer con la fuerza de los brazos, sino que con el mismo peso de uno. Bien, es importante entonces considerar el talón de la mano y que los brazos estén rectos y trabados. Una vez colocados los brazos en posición y las manos entrelazadas y apoyando únicamente el talón de las manos, el operador lo debe, debe colocar para poder hacer la compresión en el centro del pecho. ¿Sí? El centro del pecho. 3, Más profundo. 4, 5, 6. Más profundo. 8, 8, 9, 10. 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2. Bien, ¿qué es importante en este momento? ¿Sí? Se hizo, por cada ciclo se hacen 30 compresiones, ¿sí?, uno tiene que hablar de calidad. Es importante evitar de alguna manera las interrupciones, de interrumpir en el masaje cardíaco, ¿sí? Por eso es importante siempre continuar con 30 compresiones y en este caso, en lo que estamos en el tiempo de la pandemia, no se ventila a la persona, ¿bien? A la persona no se ventila, pero sí el operador tiene que decir uno y dos que correspondería a la ventilación ¿sí? básica de la vía aérea. Bien, este, este hecho no salió completamente de las recomendaciones. Bien, hay un trabajo europeo el cual vieron que la sobrevida prehospitalaria en las personas en las cuales se hacían masaje y ventilación y en aquellos en comparación que se hacían únicamente masajes, bien. Los puntos de sobrevida eran apenas escasamente entre 3 y 4 puntos. ¿sí? Esto se ve sobreafirmado por el tiempo de pandemia que vivimos y sabemos que no debemos ventilar. ¿sí? Entonces tenemos que concentrarnos en hacer 30 compresiones y las ventilaciones se numeran como 1, 2. Eso nos va a permitir al operador recuperarse. Bien. ¿Qué es importante con respecto a las compresiones? Primero, ¿sí? hablar de calidad, los brazos y la postura del operador. Es importante que las compresiones se hacen con el peso del individuo. Por eso, las primeros 5 o 6 compresiones nos sirven como para determinar el nivel de resistencia que tenemos del tórax. ¿Se puede fracturar una costilla? Seguramente que sí. Bien. Pero el operador debe continuar con la operación en forma constante. ¿sí? El, la espalda debe estar rígida, los brazos deben estar trabados ¿sí? y la profundidad que se le da es de 5 centímetros. Esa es la recomendación. Por cada compresión se debe bajar el tórax 5 centímetros y se debe permitir la compresión y la descompresión. ¿sí? La compresión... Y la descompresión, eso es fundamental, eso es calidad. Nosotros lo que apuntamos es a la calidad, evitar las interrupciones, ¿sí? mantener una frecuencia constante, ¿sí? de realizar el, el espacio de detención de las dos ventilaciones, y debemos esperar si hicimos correctamente las cosas como corresponden en lo que es la cadena de sobrevida de haberla metido en el sistema. Va a llegar la ambulancia y ese es el momento en el cual nosotros tenemos que abandonar. La otra causa, ¿cuándo vamos a abandonar de hacer las mani maniobras de reanimación? Bien, son tres instantes para considerar. Primero, ¿sí? cada ciclo de 32, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 30, dos ventilaciones cada ciclo, que son alrededor de dos minutos, lo que tengo que hacer es chequear si... La persona responde o no responde. Es decir, si recuperó su, su este, función cardíaca o no. Se, siempre se debe evaluar en forma constante. ¿Bien? Si la persona al menos respira, ¿sí? Si la persona respira o, o, o eh, genera algún tipo de sonido, se pone en posición lateral de seguridad. ¿Bien? Eso es uno que yo debo considerar de abandonar de hacer el masaje cardíaco. La otra... Cuando viene el equipo de emergencia, ¿se acuerdan que lo metimos en el 107? Si lo ingresamos al sistema sanitario prehospitalario a través del 107, bien, llega el sistema prehospitalario, entonces también es otro motivo de suspender las maniobras de reanimación, ¿bien? Y la otra es cuando en lugares inhóspitos o no tengamos respuesta del 107 eh, y nos cansamos, tenemos que abandonar, ¿bien? Las recomendaciones que las sociedades científicas dicen de reanimación en cuanto al tiempo, tanto ético como moral, este, es de 40 minutos, esa es la recomendación. Bien, entonces yo abandono de hacer la maniobra de RCP cuando la persona se recupera, ¿sí? Cuando llega el equipo de salud, es decir, el equipo sanitario del 107 o cuando realmente me cansé. Esos son los motivos de abandono.